segunda temporada de Stranger Things y cada vez tengo más dudas sobre qué va a pasar en esta tercera temporada. Por fin se reveló que va a haber una tercera temporada y Pau como... ¡Ah! No aguanto más. Faltan 365 días o más porque seguramente se iba a hacer en el 2018 y ahora parece que se va a hacer en el 2019. Pero bueno, no importa. Estuve leyendo muchos portales y cada vez mi fanatismo se vuelve aún mayor y la serie ya terminó. Va, la segunda temporada ya terminó y es como que ahora necesito saber mis respuestas. No está increíble Mad Max o Max, esta increíble pelirroja que apareció de la nada y que no sabía si me caía bien o me caía mal, todavía no lo sé. Porque es un personaje que... ¡No toques a Mike! ¡No toques a Mike, perra! Pero bueno, como después ya no lo toco más, fue como... Ah, bueno, está bien, te perdono. Estoy leyendo en varios portales una nueva teoría que nos está dejando a todos... Necesito saber más. ¿Cómo sabrán? Me imagino que ustedes sí sabrán, porque yo no sabía. Hay un juego de Stranger Things que me estoy preguntando en este momento por qué no estoy jugando. Tengo que empezar a googlear y buscar de dónde sacar y jugar ese juego, por el amor de Dios. Hay un juego de Stranger Things en donde cada uno de los personajes tiene poderes. Cuando se reveló la segunda temporada, apareció un nuevo personaje para desbloquear, que era Max. Todos los personajes, sacando Eleven, tienen poderes que es como tirar budines, pegar, cegar y cosas así. Sacando Eleven, que bueno, tiene los poderes de Eleven. Pero cuando apareció Max, hay una leyenda que llamó, pero absolutamente mucho la atención. Rayo paranormal, ataque sobrenatural. What the fuck? O sea... ¿Cómo? Unos tiran pudines. Pero Max tiene poderes sobrenaturales. ¿Desde cuándo? Entonces empezaron todos a conspirar y empezamos a crear todas historias buenísimas. Y empezamos a hacer más observaciones en cada uno de los capítulos. Que se las voy a empezar a mencionar. En el episodio 2 hay una conversación en el auto que tiene Max con Billy. Billy, a todos nos cae súper bien Billy. Bueno. En el cual Billy le dice que se mudaron de California a Hawkins por culpa de ella. We're stuck here. And whose fault is that? ¿Por qué habrá sido por culpa de ella? ¿Qué quiere decir esta frase exactamente? ¿Cómo es posible que por una niña se haya mudado a una ciudad totalmente diferente a California? ¿Será por los laboratorios? ¿Será porque necesita un pueblo más chico para pasar desapercibida? ¿Por qué será exactamente? ¿Cómo por ella? O sea, específicamente por ella. Y después, gracias a Dios, hay fans que se tomaron el tiempo de verificar que esto sea verdad. En cada una de las escenas que aparece Max, está usando manga larga. Nunca se le ve esta parte del brazo. Nunca, nunca, nunca. A ver, ¿por qué será? ¿Será porque también tiene un número al igual que tiene 8 y al igual que tiene 11? ¿Por qué a 8 le decía 8 y 11, 11? ¿Será porque tiene algo que ocultar? ¿Será que ella también es un experimento? I don't know, pero quiero saber. Quiero saber. Después, en el capítulo 3, ella está hablando con Mike y quiere ser parte del grupo. Ella dice que ella puede ser la zumbadora. Sabemos que zumbadora no viene porque va a dar clases de zumba, queda claro, porque no la vemos. Y se va hacia arriba de la patineta y después, bueno, es la mejor escena de mi vida donde viene Leon y... ¡Ah! ¿Cómo disfruté esa parte? ¡Tomás! ¡Zorra en tu cara! ¡Ay, la carita de Mike! ¡Ah! ¡Ah! ¡La carita de Mike! ¡Ah! ¡Es más fuerte que yo! ¡Corten, corten, corten! Bueno, ahora que me recompuse un poco... ¡Mike! ¡Ah!
así. Ramiro, ¿dónde está Mike? Bueno, ahora sí. En esa escena, cuando dice que es la zumbadora, luego en el último capítulo afirma diciendo, ve, zumbadora, cuando está en el auto conduciendo. Ahora, zumbadora, o sea, Zoomer, ¿qué es? Bueno, hay un cómic de los años 80 donde había un personaje, un superhéroe que se llamaba Zoomer, donde sus superpoderes eran viajar en el tiempo y romper las barreras de sonido. Ahora, ¿esto tiene algo que ver con ella? ¿En serio tiene alguna de estas habilidades? Entonces me pone a pensar, ¿de qué año vendrá en serio? ¿Estará en serio en esa época? ¿Vendrá de antes? ¿Vendrá de después? ¿Qué onda? ¿Romper las barreras de sonido? ¿A qué se refiere con eso? O sea, ¿es más genial que Eleven? ¿Existe algo así? Ah, no lo sé y me estoy muriendo de curiosidad. O sea, si ustedes tienen algo de información que me puedan dar y enriquecer este fanatismo, por favor, bienvenido sea. Necesito más información sobre esto. Necesito saber qué va a pasar con mi vida. Yo, no es que mi vida gire en torno a Stranger Things y a los shippeos, pero como que gira en torno a Stranger Things y a los shippeos. No hay otra, chicos, no hay otra. O sea, no hay otra. Bueno, patitas, espero que les haya gustado este video. Espero haberles brindado algo de información a ustedes. Espero también recibir algo de información sobre ustedes. Necesito más información sobre esto. No puedo vivir así, chicos. A ver. Bueno, espero que se hayan divertido. Saben que se pueden suscribir a Twitter, a Facebook, a Instagram y a YouTube, donde están viendo este maravilloso video. Así que bueno, patitas, les deseo lo mejor y a contar los días para que vuelva Stranger Things. Conteo. Don't lose your temper.